fruta que es moradita, que la consumen bastante en otros países. No, otra. Es otra. No. Se me olvida cómo es que se llama, pero a ella le dicen que es esa fruta tropical, pues. La otra solo es de clima templado. Entonces, para nosotros esa es la de clima tropical. Sí. ¿Otra pregunta? No sé si alguien más tiene una pregunta. Bueno, entonces, si ustedes se fijan, ya les puse alternativas de cómo ustedes pueden conservar el forraje de arango y alternativas por otra parte también de los animales que pueden alimentar con ellos. Todos los animales se pueden alimentar. Dígame. Ajá. Sí. Deshidratado. Sí, los resultados que mejor se han observado es cuando está deshidratado. Ajá. Cuba 22. Hay que tener algo en cuenta con respecto a los cerdos. Los que mejor resultado dan son los animales que están de desarrollo a engorde. No vayamos a darle tanta fibra a animales menores del desarrollo. O sea, menores de 3 meses no le demos. Porque entonces se van a poner estíticos y se nos van a morir. ¿Ya? Sí, no la digieren. Entonces, es mejor los animales mayores ya. A las reproductoras, a los reproductores, a ellos sí les podemos dar. Hasta un 7%, 8% de fibra ellos pueden tolerar. Si no hay más, díganme. Sí. Vea, yo sería un atrevido aquí decirle a usted, la palabra que usted me está diciendo es correcta, debe ser un balance. No es que yo voy a darle a los animales, yo aquí estoy diciéndole a ustedes que la moringa es buena para esta especie, para la otra, pero lo ideal es que nosotros formulemos una ración para ellos. Porque los animales, en dependencia de la categoría que se encuentren, ellos tienen requerimientos diferentes. Entonces, por lo tanto, yo tengo que garantizar para esos animales que están en esa categoría esos requerimientos. Entonces, y lo ideal es que yo formule, que yo balancee. Porque no puedo estar adicionando. Imagínense que vengo yo al bolsazo. Un animal necesita 8% de proteína, pero le di más de un alimento que tenía 20% de proteína. A lo mejor estoy dándole 10% de proteína. Y eso es un error porque la proteína es lo más caro y lo estoy botando más bien. Y si yo estoy botando nitrógeno, estoy también contaminando el ambiente. Y ahí es donde viene la cuestión de los términos de sostenibilidad. ¿Ya? Tiene que ser todo equitativo con el sistema. ¿Ya? Sí, es que para cada categoría, incluso las razas. En dependencia de la raza. No todas las razas son iguales. Y no todas las categorías tienen las mismas. Por ejemplo, una cerda que está gestada no tiene las mismas necesidades que una cerda que está vacía. Dí. En la universidad hay un centro de documentación agropecuaria, se llama. Es lo más completo que hay en Nicaragua en cuestiones de agraria, de pecuario. Y entonces usted va a la universidad, es más, está en internet también. Entonces, si usted va a la universidad, usted va al SENIDA y usted le pide ahí, pues, en la computadora o la señora que está atendiéndolo, que necesita algunas tablas nutricionales. También. Si usted se va a internet, ahora con la tecnología, en internet nosotros podemos encontrar, ojo con esto. Cuando busquen información sobre requerimientos, si nuestros animales son criollos, que sean de animales criollos. Porque los requerimientos de una vaca Holstein no van a ser igual a los requerimientos de una vaca criolla. Entonces, son mayores los de la Holstein. Entonces, ahí vamos a tener problemas.
vamos a estar perdiendo alimento, gastando dinero. Entonces, todo de acuerdo a la raza que tengo, a la categoría que tengo, a la producción que estoy teniendo y todo eso, sí. ¿Otro? Ahí estamos. Ok, muchas gracias. Muchísimas gracias, compañero Wendell Mejía. Señores, nosotros continuamos. Esta vez la ponencia se enlaza hasta la hermana República de Argentina. La nueva estrella ascendente en la industria cosmética. Nos expone la compañera Claudia Menéndez Ecovella Moringa desde Argentina y estará con la compañera Fátima Cáceres, directora de Agregación de Valor y Transformación, en la ponencia que se viene a continuación. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, doña Claudia, bienvenida a nuestro Congreso Internacional. Pero muchas gracias, muchas gracias. Es un placer compartir con ustedes este hermoso Congreso. Realmente los agradezco y los felicito. Le habla Claudia, soy una emprendedora enamorada de la moringa, donde hago distintos tipos de cosméticas en base de la moringa en forma artesanal, una cosmética verde, consciente, donde la moringa me ha dado muchas satisfacciones. Les cuento que yo padecía de rosácea, una enfermedad muy típica de esta época del estrés. También un compañero tenía psoriasis y gracias a la moringa he logrado calmar esta enfermedad. Ahí nació mi emprendimiento, con tanta felicidad y compartiendo esta cosmética terapéutica, no tanto lo estético, pero sí lo terapéutico, porque la moringa contiene 36 antiinflamatorios naturales, 47 antioxidantes, y de ahí comencé a hacer un gel de moringa, que fue todo un éxito, ya sea para los humanos y también para los animales. También hago, elaboro jabones glicerina con moringa, elaboro cremas faciales, elaboro emulsiones y también utilizando el polvo de las hojas de moringa, utilizando las flores en maceración, utilizando el aceite de las semillas y la miel. Déjame contarte que tengo muy buenos resultados y realmente es una experiencia hermosa donde yo quiero invitarles a todos los nicaragüenses que se animen y alentarlos, porque realmente tendríamos que volver a la naturaleza y esta planta es tan generosa que realmente calma dolores musculares, picazones, quemaduras, problemas de la piel, restaura la piel desde la dermis. Entonces, hay que darle valor agregado. Es más, nosotros tenemos la plantación en forma orgánica y biodinámica. Entonces, lo tenemos a la moringa como un ser social vivo entre las plantas. Plantamos lavanda, ortiga, ajenjo, un montón de variedades que junto con la moringa, eso hace un jardín medicinal espectacular. También la moringa en el tema de la tierra. Claudia, una consulta. Sí. Referente al marango y todas estas opciones para la línea cosmética que tiene su emprendimiento Ecovella Moringa, ¿qué buenas alternativas ha visto usted para los consumidores? Porque nos ha contado de que ha cambiado, ¿verdad?, su vida por aliviar esos padecimientos que ha tenido, igual las otras personas que nos mencionaba. Y nos podría decir, ¿verdad?, cómo esto ha cambiado en la conciencia para la transformación de lo que es la moringa y poder obtener estos buenos resultados con productos que realmente son saludables. Son productos, nosotros podemos decir, son convencionales.
nutricionales, pero al final no, porque son productos que, miren, aportan directamente a reducir cualquier otra enfermedad. Entonces, cuéntanos, Claudia, un poco más sobre tu emprendimiento y cómo esto también ha cambiado la vida de tus consumidores. Sí, exactamente. ¿Sabes por qué? Porque viene de la conciencia y es el boca a boca. Todo es una docencia. Tenés que a tu paciente, a tu cliente, tenés que entregarte, comentar la experiencia, hacer el seguimiento. Entonces vos vas teniendo una nueva relación con esas personas. Y yo, desde Argentina, que para nosotros lamentablemente es muy difícil el tema, de, por ejemplo, de los envases de vidrio. Entonces ahora respetando al medio ambiente, estoy tratando de hacer una cosmética seca, champú sólido seco, acondicionadores, pero el tema es generar esa nueva relación con el cliente y dar conciencia. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. ¿Se entiende? Claro, muy perfectamente. Y en esto también es de promover. ¿Cómo ha sido ese desarrollo de tu emprendimiento en Argentina? Porque sabemos de que no es un cultivo propio para toda la región, ¿verdad? Para toda la zona de Argentina. Entonces, contanos cuál es ese buen provecho que has hecho vos con el desarrollo de tus productos y sobre todo obtener una materia prima de calidad. Esto que estás mencionando, importantísimo, orgánico. Orgánico, ¿verdad? Y unos productos de calidad. Yo miré la foto y les voy a mencionar, ¿verdad? No sé si podemos abrir cámara y si tenés algún producto en tus manos que nos puedas compartir para poder ver y también no solamente acá en Nicaragua, porque este congreso está también siendo lanzado a nivel internacional, puedan ver tus productos y que conozcan también las familias nicaragüenses que el marango no es solamente un árbol para poder regenerar nuestra madre tierra, sino que también sirve para mucho uso y en particular la línea cosmética, que es una gran tendencia y he visto que en Argentina es una punta de lanza. Sí, tal cual. Acá tengo una crema que es, por ejemplo, crema para manos, no sé si se llega a ver, una crema hecha con productos naturales, sin conservantes, sin perfumes, sin ningún tipo de elementos químicos. Sí. Por supuesto, lo mío, por ejemplo, tiene que ir, se lleva a la heladera, a la puerta de la heladera, entonces tiene una mejor adaptación a la piel. Pero también quería contarte, Claudia, que yo hago una cosmética personalizada. Correcto. Claudia, ¿será que nos puedas abrir cámara para poder ver esos productos cosméticos? Que sí, yo he visto las fotos y he seguido su emprendimiento y es muy bueno, muy lindo. Y sobre todo los productos, tal cual como estás mencionando, son atractivos por la presentación que le estás también dando. No sé si se llega a ver ahí. Es una crema de manos que tengo acá. Claro, la vemos muy bien, muy bien, muy linda. Bueno, pero ¿qué pasa? Esta crema, por ejemplo, como no tiene perfumes, no, solamente tiene moringa, es el aceite de moringa. No te imaginas lo que me cuesta conseguir semillas aquí en mi país. El clima no nos ayuda mucho. Pero vamos recolectando y vamos generando, aunque sea poco aceite, y con eso ya rinde un montón. No necesitas tener tanto. Entonces, es tan generosa esta planta y tan noble que realmente te llena de satisfacciones. Sí, muy, muy, muy importante, y sobre todo los productos que nos estás mostrando se ven con una calidad muy buena, muy superior, y los envases, pues, como vos misma decís, pues son amigables con el medio ambiente y son óptimos por las porciones, porque podemos ver al alcance de nosotros. O sea, lo que podemos gastar en familia, Claudia lo ofrece en Ecobella. Miren qué lindo los empaques, miren qué linda la presentación. O sea, por los ojos nos entra el producto. Contanos, Claudia. Contanos con esto que decís, que lo haces como a la medida del cliente. ¿Qué significa eso para nosotros entenderte? Bueno, porque yo, por ejemplo, viene un chico de 14 años, tiene acné.
Pero si el chico no se cuida de su alimentación, no toma agua, no come sano, no introduce moringa en su organismo, porque esto ayuda desde lo exterior. La idea es también desde el interior, desde la nutrición. Entonces, ofrecerle un tecito de moringa, unas cápsulas. Nosotros también hacemos yerba mate con moringa. Acá se estila mucho el tereré, el mate frío. Entonces yo le hago a ese chico o a esa persona una crema un poquito más fuerte, porque el polvo de moringa, el polvo de las hojas, es muy cicatrizante y secativa. No es lo mismo para mí, que yo tengo, ya estoy en edad madura, a mí en mi piel me viene bien un poquito de aceite de moringa para regenerar la piel y rellenar las líneas de expresión, por ejemplo. También tuve el caso de chicos que lamentablemente se quemaron, gente con mucha quemadura, y la moringa es increíble cómo le regenera la piel. Es tan generoso, vos vas viendo y vas adaptándote, y eso tiene mucho valor. Muy interesante esta experiencia, muy interesante, y nos has hablado de toda esta línea cosmética que para nosotros nos pareciera como inalcanzable, pero al final sí hemos visto nosotros algunos productos acá en Nicaragua que hacen manos laboriosas. Pero en el caso tuyo, ¿verdad? He visto muchas cremas, jabones de glicerina con marango, y aprovechas todo, o sea, no solo la semilla, no solo el aceite, la hoja, todo en particular. Todo. Además, te cuento, hago champú sólido, acondicionador sólido, aceite bronceador, porque regenera la piel, ayuda mucho al bronceado. Hago, por ejemplo, repelente, porque ahora con el tema de los mosquitos acá en verano. Entonces, tenés un montón. Yo te hago más de 25 productos. Haces crema exfoliante para el rostro, pulidora para la piel con la cascarita de la semilla de moringa. Sí. ¿Viste? Entonces, te da muchísimo, un abanico de opciones. Correcto, y para todas las edades, o sea, ya hablamos de personas jóvenes, muy jovencitas, de 13 a 14 años, aportando, ¿verdad?, a su belleza y juventud, y también tenemos personas maduras, personas que tienen alguna una condición, una condición, una afección diferente, y todo esto ha transformado. ¿Cuáles son tus clientes que más tenés con frecuencia? Por ejemplo, toda la familia, desde el bebé, cuando a mi nieto lo iban a vacunar, yo le ponía un poquito el gel de moringa y dejaba de llorar. Wow. Para la colita del bebé, para el pañal, esto es para bañarlo con este jabón de glicerina, que es lo más neutro, porque cuidamos mucho el pH. Así es. Es fabuloso. Para abuelos que están en los hogares de ancianos, que están mucho tiempo acostados, vos le colocás, le bañás con ese jabón y le colocás el gel que seca, cicatriza y lo deja perfecto. Entonces, la moringa es tan generosa, es tan buena, es tan... Realmente tenemos que sí o sí aprovecharla en todos sus sentidos. Muy interesante tu experiencia. Y ¿cuánto hace Ecobella Moringa, verdad, en esta trayectoria con el uso del marango, verdad? Mucho tiempo. Y sobre ocho años. Y sobre todo, sí, obteniendo una materia prima que Claudia aprovecha al máximo. Aprovecha al máximo todo. ¿Qué nos podés? Sí, ¿Qué nos podés compartir dentro de tu experiencia, un consejo a
todos los protagonistas que se dedican a producir la planta de marango, aquellos protagonistas que usan todos los derivados obtenidos del marango para la transformación y ese valor agregado de productos con calidad, y aquellos protagonistas que también hacen estos todos los eslabones de la cadena productiva del marango hasta comercializarlo. Un consejo para todas las familias, para todos los emprendedores y todas las los dueños de estas empresas nicaragüenses también que se dedican a esta línea de producción de lo que es el marango. Con esto yo quiero dejarles este mensaje de Claudia final para compartirlo, porque aprendimos de una mujer enfocada en darle una solución a su familia, a ella misma, pero abriendo una oportunidad de hacer nuevos negocios. Y eso es lo más importante, cómo ella se ha apropiado de conocer el marango a detalle. Escuchamos muchas opciones, muchas transformaciones que hace. 25 productos no es fácil, Claudia, decirlo. Entonces, sí, sí, sí. Además, tengo productos para animales también. Hago jabones para animales y gel para animales. ¡Wow! Imagínense. Sí. Yo les invito a todos en este congreso, que nos unamos, que compartiéramos experiencia. Y los invito a creer, porque la pasión, a mí me movió la pasión por este producto, por esta planta. Y son horas de estudio y horas de prueba y contraprueba, porque cada región tiene lo suyo. Entonces, capaz ustedes tienen mucho más semillas que yo. Entonces, tienen que aprovechar ese tesoro. Gracias, Claudia, por todo esto. No, gracias a ustedes. Y los invito a que sigamos superándonos y creciendo juntos, que de eso se trata. Muchísimas gracias. Un aplauso muy caluroso para nuestra emprendedora internacional de Argentina. Así es que muchísimas gracias a vos, Claudia, por esa experiencia de éxito de Ecobella Moringa de Argentina. Muy amable por compartir con nosotros. Muchísimas gracias. Éxitos para vos también, y deseándote lo mejor hasta Argentina. Muchas gracias. Gracias. Amable. Adiós. I can Listo. Muchísimas gracias, señores. Nosotros vamos a continuar. Esta vez tenemos la compañía de nuestro compañero expositor Carlos Martínez del MIFIC, que nos está potenciando el mercado para productos y subproductos del marango. Buenos días, compañeros, compañeras, pequeños emprendedores, exportadores de productos de marango y comercializadores de marango. Un placer estar aquí. Un saludo de parte de las autoridades superiores del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. Esta mañana vamos a tratar de brindarle una información sobre nuestras principales exportaciones, sobre marango y sus productos de marango, y algunos mercados internacionales donde están accediendo a nuestros productos. Para iniciar, vamos a brindarle un poco la siguiente filmina. Un poco acerca de lo que es la red, ¿verdad?, de tratados de libre comercio que tenemos suscrito Nicaragua. Efectivamente, desde el año 1998 hemos venido suscribiendo acuerdos comerciales internacionales. Esto es uno de los objetivos de la política comercial de Nicaragua, que es la búsqueda de acuerdos comerciales internacionales, un mayor acceso a esos mercados para lograr la diversificación de nuestros productos y crearle un valor agregado. Como hoy hemos estado viendo, todos estos productos y subproductos de marango, que son muy importantes tanto para la nutrición alimentaria y también, ¿verdad?, para el ser humano y también para los animales. Tenemos esta red de tratado de libre comercio. ¿Cuál es la búsqueda de un tratado de libre comercio? ¿Cuál es el objetivo? Es la suscripción de dos países
de un acuerdo entre dos o más países que busca la liberalización del comercio entre las partes, eliminar obstáculos al comercio, que no hayan barreras arancelarias y establecer mecanismos de cooperación internacional que permita acceder a recursos, que nos permita acceder, ¿verdad?, a nuevas tecnologías y indudablemente podamos importar ciertos insumos que necesitamos para envolver o empacar nuestros productos o subproductos de marango. Tenemos más de 10 acuerdos comerciales internacionales y entre ellos tenemos con México, Centroamérica, tenemos con Unión Europea, con el Reino Unido, tenemos con República Dominicana, tenemos en el marco del CAFTA-DR y tenemos esa red de tratados que vamos a ver dentro de poco, un poco hasta dónde se están dirigiendo estos productos y, ¿verdad?, cuánto es el impacto de estas exportaciones. Otra cosa muy importante que nosotros hemos venido a partir, ¿verdad?, de las relaciones comerciales que Nicaragua ha restablecido con la República Popular de China. Esto fue el 9 de diciembre de 2021 y posteriormente el 12 de julio del 2022 logramos firmar un acuerdo de cosecha temprana, que esto nos permite indudablemente acceder a un mayor mercado internacional y esto consecuentemente va a mejorar nuestras exportaciones y los productos o la canasta exportadora de Nicaragua vamos a poder lograr llegar a ese mercado internacional muy, muy importante para nuestro país. El 9 de septiembre del 2022 ya fue publicado en el diario La Gaceta el acuerdo de cosecha temprana. Igual estamos en el intercambio de notas para poder poner en vigencia este acuerdo de cosecha temprana. Y igual, ¿verdad?, posteriormente nuestro buen gobierno estará brindando el anuncio, ¿verdad?, de hemos iniciado negociaciones para un TLC con la República Popular de China y posteriormente en los próximos meses de 2023 estaremos viendo los resultados de estas negociaciones muy importantes para nuestro país. También muchos de nuestros productos de marango pueden llegar al mercado centroamericano. Tenemos ya una preferencia arancelaria bajo el Tratado General de Integración Económica Centroamericana. Esto nos permite, ¿verdad?, llegar a este mercado libre de comercio, excepto solo algunos productos que tenemos, café y azúcar. Y en el caso de la incorporación de Panamá, tenemos algunos subproductos como carne, pollo, pero podemos también igual exportar marango y tenemos este beneficio. Con el Tratado General de Integración Económica Centroamericana, que data del año 1960, hemos venido trabajando en el tema de la liberación comercial, en el tema de la unión aduanera, en el tema de la integración económica y en el tema en este caso, de integración económica. Pero vamos paso a paso bajo los estadios de integración que tenemos trazados los países centroamericanos y vamos trabajando en todos los temas que son muy importantes para el comercio. Básicamente aquí lo que he venido a exponerle en este congreso internacional, que es el marango o la moringa y cuál es el uso, ¿verdad?, que actualmente se le está dando, es nutricional. Hay numerosas propiedades terapéuticas, que ya lo explicaban los expertos y los expositores internacionales y nacionales. Es un árbol básicamente que tiene muchas vitaminas, las hojas y los subproductos tienen muchas vitaminas y hay muchas enfermedades que podemos, como decía la expositora, que podemos mejorar, ¿verdad? Y podemos también ocupar en nuestra dieta, en nuestros alimentos y esto indudablemente pues Nicaragua no se está quedando atrás. Hay una importancia y podemos ver en la siguiente filmina un poco, ¿verdad?, acerca, yo les lo comentaba, tenemos tratamiento otorgado bajo los acuerdos comerciales internacionales y a todos esos acuerdos donde miramos que tenemos 0%, ya nuestros productos de marango, que tenemos semilla, harina, hojas, tenemos otros aceites, moringa y algunos jugos de cualquier fruta, incluyendo marango, podemos ya exportar. Solo tenemos algunos aranceles, básicamente con algunos socios como Ecuador, que tienen exclusión y tenemos que pagar esos aranceles que están aquí. En el caso de la semilla de marango o moringa, tenemos que pagar aranceles del 20% y andan en un aproximado entre el 10 y el 20% los aranceles con Ecuador. Pero con el resto de países podemos observar que la tendencia es libre comercio, exceptuando algunas que tenemos con Corea, pero en este caso es para el jugo
de cualquier otra fruta que tiene 30% en este momento y va a llegar, ¿verdad?, en su momento a desgravarse y va a llegar al libre comercio. Algo bien importante también que es que ya los otros aceites o los de moringa ya están llegando al libre comercio. Actualmente tenemos uno y el próximo año vamos a llegar al 0%. Entonces, esto es muy importante porque podemos acceder a estos mercados. El mercado europeo, el mercado asiático, son mercados que actualmente están demandando mucho. Estos productos, después de la pandemia, han logrado obtener una mayor demanda de los consumidores. Y esto nos permite, indudablemente, que por ser un país altamente, ¿verdad?, agrícola y tenemos muchas extensiones de tierra, estos árboles y estas podemos nosotros obtener, ¿verdad?, de Nicaragua, todos estos productos y subproductos de marango. En la siguiente filmina podemos observar un poco acerca de las exportaciones, cómo han venido aumentando desde el año 2019 y preliminares que tenemos en el año 2022. Estas están cortadas a septiembre de este año y podemos observar que la tendencia ha venido aumentando en el 2019. Pasamos de $370,000. Son cifras bastante para nuestra economía. Es muy importante, pero podemos también observar que la tendencia ha venido poco a poco. Hay mucha demanda, como les digo. La tendencia actualmente, estamos ahorita actualmente en el 2022, según la cifra cortada a septiembre, $93,000, pero la tendencia va creciendo. Hay muchos consumidores internacionales. Tenemos algunas empresas alojadas en el país que están exportando, están interesadas. Y esto motiva indudablemente a este congreso de mucha importancia para nuestro país y para que los pequeños emprendedores y los que cultivan, ¿verdad?, y los que extraen, ¿verdad?, toda esta semilla, los que extraen todo lo que es el tema, ¿verdad?, de los subproductos de marango, puedan seguir aportando a nuestra economía del país. En la siguiente filmina vamos a encontrar un poco acerca de esos productos, como mencionaban, que muchos de los que están, hemos podido observar aquí en algunos lugares donde tenemos stand, podemos observar aceite, podemos observar algunas harinas, hojas de marango, las semillas de marango, y podemos observar que básicamente lo que más es son las hojas de marango y los aceites de marango que han tenido una tendencia a aumento. Indudablemente para el año 2019 fue una de nuestras cifras muy importantes en nuestras exportaciones, $313,000, y pues han bajado un poco, pero la tendencia viene que estamos consumiendo, ¿verdad? Hay un mayor consumo de estos productos al nivel nacional y igual se está exportando cierta parte a los mercados internacionales. Podemos en la siguiente filmina observar hacia dónde se están dirigiendo lo que es el aceite y la harina de marango. Y podemos observar que uno de nuestros principales socios es Estados Unidos y tenemos indudablemente algunos países como Costa Rica y Canadá para aceites de moringa y los demás tipos de harinas de marango. En la siguiente filmina vamos a observar también algunos mercados para la hoja de marango, la semilla de moringa y los demás productos vegetales. Aquí la tendencia es bastante parecida. Estamos exportando hacia fresco, para hojas de marango fresco, estamos exportando hacia Estados Unidos, uno de nuestros principales mercados. Indudablemente tenemos un tratado de libre comercio, el CAFTA-DR, desde el año 2006 está vigente y esto nos está beneficiando al irse nuestras exportaciones a este mercado internacional. Igual tenemos otros mercados como Alemania y Canadá. En la semilla sigue la tendencia, estos dos países y algunos países bajos y España están también dirigiéndose a algunas exportaciones. El mercado europeo también está adquiriendo nuestros principales productos de moringa y algunos demás productos vegetales se van a Costa Rica. Indudablemente que estas cifras todavía son un poco bajas, pero la tendencia es que va aumentando cada día por la alta demanda que tiene en los mercados internacionales. En la siguiente filmina vamos a ver un poco esos aceites vegetales de marango que tenemos y semillas
y igual a países como Estados Unidos, un poco estuvimos dirigiendo hacia Austria y Alemania y algo en los Países Bajos. Indudablemente todos estos países donde están dirigiéndose nuestras exportaciones son países que tenemos un tratado de libre comercio y eso motiva a nuestros exportadores a aprovechar esas preferencias. El principal objetivo de nuestra política comercial es una política abierta al comercio internacional. Indudablemente estas exportaciones, la tendencia es que van aumentando y hay más gente interesada, empresas nacionales e inversionistas que quieren, ¿verdad?, seguir, ¿verdad?, trabajando y aumentando estos productos de alta demanda en estos países. Yo igual agradecerles a ustedes por estar aquí, compartir esta pequeña información y esperamos que todo esto siga siempre igual, aprovechando todas estas oportunidades que tenemos gracias a este congreso y podamos seguir, ¿verdad?, aprendiendo un poco y viendo todas las propiedades que tiene el producto de Marango y su producto. Encantado de verlo y cualquier consulta estamos a la orden. Bueno, señores, nosotros vamos a continuar. Esta vez vamos a tener experiencias exitosas. Vamos a necesitar por acá que nos acompañe la compañera Fátima Cáceres de la Dirección de Agregación de Valor y Transformación. Y por supuesto que sí, el tema es cosmetología natural aplicada con aparatología de Marango con nuestra compañera protagonista Glenda Olivares Lezama de Managua. Bueno, continuamos con este Congreso Internacional de Marango. Importantísimo ver la transformación, cómo el marango nos da un sinnúmero de productos y riquezas. Yo quiero compartir una experiencia, principalmente. Habíamos hablado de una expositora argentina, pero fíjense que aquí también, dentro de ustedes, también se encuentran otros expositores nacionales. Y quiero darle la bienvenida a la compañera Glenda Olivares, ¿verdad?, con su emprendimiento, que ella también transforma el marango y hace un sinnúmero de alternativas o opciones para la cosmética o el tratamiento de la piel, ¿verdad?, de nuestras familias nicaragüenses. Entonces, yo quiero invitar a Glenda para que nos pueda acompañar acá y compartamos esa experiencia que tenemos en el desarrollo y la transformación del marango. Entonces, yo voy a hacerlo algo platicado. Puede sentarse, Glenda, y trae su modelo. Comenzamos el proceso hace más de una hora, ¿verdad? Hace más de una hora, porque nos explicaba Glenda de que el emprendimiento de ella no es solamente tener el producto y hacer algo rápido, sino de que es con el cuidado de la piel y con el cuidado de la piel toma mucho tiempo. Yo quiero que nos comparta, ¿verdad? Y lo que has elaborado también con nuestra bella modelo, como yo le decía, tiene un cutis bello de entrada, ¿verdad? Entonces, Glenda, contanos el nombre de tu emprendimiento, las técnicas que aplicas y como técnica, ¿verdad?, que ella implementa, usa principalmente el marango. Sí, buenas. Ok, uso el marango porque miré como opción algo natural dentro del producto. Entonces ocupo el tónico, que es este, el tónico de marango, que ayuda a la piel por su componente que tiene vitaminas, minerales, proteínas y un antioxidantes. El tónico ayuda bastante en la piel de todos nosotros. Lo que pasa es que no tenemos la cultura nosotros de limpiarnos y vernos mejor. Bueno, ocupo también mascarilla. La mascarilla la hago yo de la hoja de marango. Ya se pasa por un proceso y con vitamina, ya con vitamina E. En este caso, cada persona tiene su particularidad cuando uno va a aplicar este producto natural.
¿Por qué ocupo el marango? Porque si es beneficioso para el cuerpo internamente, también exteriormente dentro de la piel. Y quedan unos resultados bellísimos. Ayuda a la línea de expresiones, antiinflamatorio, también ayuda en el componente de las espinillas. Y yo me la traje hoy a ella y se lo hice. Por ahí, no sé, por ahí deben estar las fotos. Vamos a continuar a pasar las imágenes que tenemos en la presentación. Utilizando también lo que es la aparatología. Utilizando la aparatología... Mezcla con lo que es los cosméticos naturales del marango, que tienen grandes, enormes beneficios para la piel. En la cosmetología o en la aparatología, para poder transformar lo que serían todas las alternativas de la mejora de nuestro cutis, de nuestra belleza, ¿verdad? Esto también es para reducir algún efecto. Cuénteme, doña Glenda. Bueno, la línea de expresión. Lo más importante de las mujeres. Ajá. La línea de expresión, manchas, hidrata, ayuda a lo que es el acné para los jóvenes, ¿ya? Y un antiinflamatorio. Ajá. Antiinflamatorio tomado, antiinflamatorio para la piel también. Y entonces, todo este tipo de beneficios que nosotros tenemos, ¿verdad? Ya nos mencionaba que tiene... muchas vitaminas para nuestro organismo. Sí, correcto, tiene vitamina para el organismo. Entonces, si nos ayuda internamente, externamente también nos ayuda. Muy beneficioso para la piel. Ya, porque igual como decía, tiene vitaminas, minerales, antioxidantes. Correcto. Y hemos aplicado hoy las técnicas. Yo le voy a compartir que ella estuvo haciendo el proceso previo. Y tiene un cutis muy lindo, pero esto le ha aportado mucho más. Contanos el procedimiento que se hizo previamente para poder llegar a estos resultados. Ok, el procedimiento fue una limpieza profunda que se le aplicó a ella porque tiene su cutis grasoso. Entonces, ayuda bastante lo que es el tónico, porque aparte que ayuda, cuando yo uso la aparatología, activa diferente el pH de la piel. Y entonces esto lo regula el tónico, ¿ya? Y como yo le explicaba también con el proceso de la mascarilla, el proceso de la mascarilla pues ayuda bastante porque es un proceso que se pasa, se agarra la hoja, lo que es la hoja. En el tónico es la flor, pero en la mascarilla es la hoja. La hoja se pasa un proceso de secado y pulverizado y se aplica con vitamina y agua mineral, en este caso, ¿ya? Correcto. Y en este sentido, estos tratamientos que nosotros hacemos a la piel, vamos a reducir lo que son las líneas de expresión. Es como podemos decir ahora, es un cutis más terso, más suave, mejora la tez como tal de la piel. Y en lo particular que nos mencionabas, también esto ayuda a prevenir el acné, importantísimo. Y adicionalmente en todas estas técnicas que usted aplica, ¿verdad? Porque estuvimos viendo un aparatito, estuvimos viendo cómo ella hace todo este proceso, ¿verdad? Y acá lo más importante y primordial es utilizar productos 100% naturales, ¿verdad? Así es, 100% naturales. Yo le explicaba un poquito anterior sobre la grasa en la piel. ¿Qué pasa con la grasa en la piel? Cuando la persona no se limpia su cutis continuamente, entonces se expone con la fotoenvejecimiento. El fotoenvejecimiento son dos factores, la edad, y aparte de la edad del fotoenvejecimiento, la grasa muy acumulada en el rostro, entonces con el sol provoca manchas. Y entonces uno dice, ¿por qué tengo manchas? Si no me he salido y esas cosas así. Pero en el caso de ella, pues tiene un poquito de grasa y la mascarilla le va a ayudar bastante. Entonces, todos los productos que utiliza Glenda en su emprendimiento son propiamente naturales, son propiamente y únicos, ¿verdad? Con lo que es el marango. El marango, correcto. El marango. ¿Has visto resultados? El marango lo encontramos en todas partes, entonces es más fácil de encontrar ese producto. Es accesible a todo mundo. Y si usted agarra igual la flor,
y lo consume, entonces también en la piel lo decía, con todas las propiedades que tiene. Correcto. Y hablando de las tendencias del mercado, déjeme que yo también le voy a compartir una evolución que ha hecho el marango. Ya lo mencionaba nuestra panelista de Argentina. Han desarrollado un sinnúmero de productos propios y únicos, como es la crema corporal. Tenemos tónicos, porque ya lo está mencionando, ella ya lo aplica. O sea, en Nicaragua nosotros ya tenemos este tipo de productos que son las tendencias de los mercados internacionales. El aceite de moringa obtenido de la semilla como un producto base, que al emulsificarlo, ¿verdad?, y al poder estar tratándolo, podemos obtener nosotros lo que es hasta el mismo jabón, combinado ya sea con la glicerina o con otros productos. También los bálsamos labiales, que aporta una gran vitamina a nuestros organismos y sobre todo nutrirlo, porque a veces nosotros podemos pensar que tenemos bien nuestro cutis y estamos errados. ¿Por qué? Porque si nuestro cutis, como lo mencionaba, ya puede ser grasoso, puede ser seco, hay que ayudarle, hay que aportarle más. No es así como a la buena voluntad de uno que va a permanecer bella eternamente, ¿verdad? Y adicionalmente hemos visto otros productos en el mercado que han surgido y usted va a ver que ahora es común encontrar champú de marango, acondicionador de marango, mascarillas a base de marango y otros tipos de productos que a nosotros nos hacen aportar a la salud, porque no solamente en la parte cosmética, sino que también en la medicina interna, pues, para nuestro organismo. Ahora yo quiero que si doña Glenda le compartamos el micrófono a ella, que es nuestra modelo, y que nos cuente en particular ¿cómo te sentiste al proceso que aplicó con la aparatología y la cosmética, verdad, la compañera Glenda? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo sentiste? Porque me decía, me estaba durmiendo, es tan relajante y siento la piel, les voy a decir, tipo bebé. Entonces, contanos, por favor. Buenos días. Sí, la verdad es que sí, es un producto 100% natural y es buenísimo. Yo pues lo experimenté en mi rostro y la verdad es que sí me sentí en las nubes. Aparte de ella, la verdad es que tiene unas manos de doctora, le digo yo, porque suavecitas sus manos, ¿verdad? Veía para hacer el tratamiento, la aplicación, y el producto es muy bueno. Se siente la piel fresca. Fresca, como cuando uno sale del baño y recién se baña. Sí, ajá. Y en cuanto a la piel, ¿cómo sentís que te quedó? Porque pues son varios productos, sí. O sea, no solamente fue uno, son todos los productos que aplicó doña Glenda, incluyendo, ¿verdad?, todo lo que lleva marango, es propio de marango. Sí, imagínense de que no, siento de que no tuve ni la necesidad de ponerme, ni siento la necesidad de ponerme algún maquillaje ni nada de eso. O sea, se siente muy fresco el producto y se siente frío. Hay uno frío. De ellos que se siente frío. Sí, se siente muy agradable. Se siente muy agradable y la piel te la sentiste Muy fresca. Muy fresca. Muy fresca. Importantísimo. Sí. Entonces, Glenda, ¿nos podés compartir adicionalmente cómo la población de Nicaragua te puede buscar a vos para dar ese tratamiento con la aparatología y propiamente con todos los productos derivados del marango? Podemos ver en pantalla, ¿verdad? Glenda haciendo un trabajo, allá tenemos una foto de ella con su emprendimiento, haciendo los trabajos y les voy a ser honesta, con el trabajo de lo que hizo con nuestra modelo, tuvo la paciencia, la delicadeza, o sea que así como ella trató a nuestra modelo el día de hoy, así va a ser atendido en su emprendimiento. Cuéntanos, Glenda. Sí, mi número telefónico es 78-33-35-95. Entonces podemos obtener toda la información vía el teléfono de doña Glenda para que ella pueda también asesorarlos a ustedes en cuanto a la parte cosmética. Sí, así sería. Cualquier cosa, cualquier consulta me la hacen todo lo que va de las 8 a las 5 de la tarde. Okay. Porque a veces tengo gente
citada y entonces tal vez no podría atender, pero si usted me deja ahí su mensaje, yo se lo puedo responder. Correcto. ¿Ya? Y atiende, miren, bien accesible. Y incluso, WhatsApp, pues sí. Usted me dice, mire, cómo me aplico la mascarilla, la puedo yo hacer en mi casa, yo le puedo decir el procedimiento que usted va a hacer para hacer usted su mascarilla. Perfecto. Muchísimas gracias, ¿verdad? A Glenda, a su modelo y a presentarnos también unos productos que son únicos para el cuidado y la belleza de nosotros. Y recordemos que no solamente tenemos un producto o dos productos elaborados a base de marango, puede ser una infinidad. Y eso es también, el querer es poder. Transformar el marango es desde el árbol, la hoja, la semilla, y no me van a creer. Se hace alimento también de la vaina tierna. En la India es muy utilizada para hacer todo este tipo de productos como lo que se consume acá en Nicaragua como un guiso de chilote. Entonces la vaina cuando está recién tierna, muy tiernita, es un tip que yo te lo doy a vos productor cuando mires que están esas vainitas tiernas y quieres experimentar, entonces puedes hacerlo así. Y también hasta encurtidos. Así es que también nosotros lo esperamos en todos los eventos elaborados de nuestro Ministerio de Economía Familiar para que puedas participar y conocer todas esas alternativas de lo que nosotros te proponemos para transformar el marango. Recordá que el marango no es solamente un árbol que ayuda al medio ambiente, es un árbol de prodigio que nos ha dado la naturaleza para cuido y para beneficio de nosotros mismos. Así es que continuamos con nuestro congreso. Muchísimas gracias. Bien, señores, nosotros continuamos, como decía la compañera Fátima Cáceres, y la compañera Glenda Olivares Lezama, protagonista de Managua. Nosotros seguimos, es cuarto Congreso Internacional de Marango, la hierba mágica siempre viva, siempre verde. A continuación, demostración práctica, extracción de aceite, cooperativa multisectorial 26 de mayo, Chinandega. Recibámoslo, señor, con un aplauso. Interesante, ¿verdad? Procesamiento. ¿Qué es lo que quiere? El desperdicio va a caer ahí. ¿Qué podemos poner algo? ¿Cómo qué? No, un papel, algo que caiga para que no quede la cumbre con basura. Pito, ¿qué puedo poner abajo ahí? Porque va a salir porosa ahí. ¿Algún plastiquito o algo? Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras. A continuación vamos a presentar, ¿verdad?, cómo se extrae aceite de la semilla de marango, su uso, ¿verdad?, y cómo se comercializa en diferentes mercados, ya que esto es una cultura que no tenemos muy bien arraigada, pero es el proceso que tenemos que ir haciendo para nosotros ir sabiendo todas las bondades que tiene lo que es el marango, en este caso la semilla. Entonces tal vez aquí, compañera, nos explica un poco el proceso, cómo va a ser, ¿verdad? El proceso de la semilla, la extracción de aceite, para qué nos sirve y cómo se puede comercializar, pues. Si gusta, tome el micrófono. No puedo con esto. Buenas tardes.
El proceso de sacar de esta máquina es, bueno, las semillas, ustedes como miran esta, está con la conchita. Hay que pelarla y procesar la semilla en la máquina. Ahí está encendida ya. Y se comienza con esto. Se va echando porque esta máquina es artesanal. Este tubo es muy delgado para llenar el aparato este. Y necesita este candil para calentar el tubo y derrita la semilla al final. Dentro de unos 10 minutos comienza a salir el aceite. Espéreme, espéreme, que necesito otra cosa que se me olvidó. Ya. Como mira, ya comienza a caer el aceite, pero ella es muy plana, muy. Nos quedó muy para acá, ya va a caer en el vaso. Necesita una levantadita para que ella regrese el aceite. Sí, ya va a regresar. Como pueden ver, ya está cayendo en el vaso, miren. Thank you.
Bueno, acá podemos observar, ¿verdad?, cómo se está procesando la semilla del marango. Un poco lento, pero es porque es una máquina artesanal. Como podemos observar, cae poquito aceite. Y es un aceite bien caro porque el procesamiento es bastante, o sea, necesita bastante semilla para producir aceite. Entonces se utiliza más en aderezo, en ensalada, por lo que es poco, pues. Estimada, ¿nos podía explicar cuánto, para yo sacar un poquito de aceite, cuántas libras necesito yo de semilla o algo? Miren, esta máquina, como ustedes ven, es artesanal y queda aceite aquí. Aquí queda el aceite. Nosotros sacamos un litro, sacamos, necesitamos 15 libras para sacar un litro. Ah, ya, okay. Sí. Necesitamos 15 libras para sacar el litro. Bueno, nosotros hemos estado vendiendo entre 2.000 el litro. Cuando así, por amistad, 1.800 el litro. Sí. Pero aquí está virgen. Aquí no hay nada de que está bautizado, como se dice, sino que está puro. Aquí no. Bueno. Este aceite sirve para alimentos, para dolores de las articulaciones, para cicatrizar heridas, para golpes, los golpes se ponen azules. Usted se masaja con este aceite y se compone la piel rápido. Para heridas, para la caída del pelo, para las manchas, para las estrías, cuando las mujeres paran y quedan curtido todo esto aquí, esto es buenísimo, se le unta en la piel y quedan para alimentos en las ensaladas, porque es muy caro. Es muy caro, es como el aceite de oliva. Para alimento de los animales, para los cerdos, para los pollos, también se utiliza para jabón, tanto el aceite como el desperdicio de la semilla, como la harina, porque yo proceso la harina también de marango. Y para las manchas, para muchas cosas tiene. También limpia el hígado graso, para el dolor gastritis, que tienen gastritis, es buenísimo, cicatriza. Para la... ¿Qué es? Yo no sé qué es. Bueno, compañeros y compañeras, como ustedes podrán apreciar, pues, ya ustedes pudieron observar todo el procesamiento de la semilla del marango, que se pueden hacer estas cosas y mucho más que se le puede sacar. Porque incluso a los desechos, pues, se le puede brindar a los animales, tanto a las vacas, a los cerdos, a las aves, para incrementar, no como alimentación total, sino como suplemento.
¿verdad? Porque él no puede comer más del 3% de su peso vivo, porque si no entran en intoxicación los animales. Entonces hay que tener un poco de cuidado pues también por esa parte. Y pues acá podemos apreciar el aceite que se sustrajo para que ustedes lo pueden apreciar ahí. Tal vez nos enseñe el vasito del aceite que sacó ahí, estimada. ¿Me lo muestra, por favor? Sí. Entonces, ahí pudimos ver, ¿verdad? El aceite que se puede sustraer y para muchos beneficios que se pueden utilizar. Entonces, sin más que más preámbulo, pues, esta ha sido la demostración. Si tienen algunas preguntas, se las pueden hacer a ella. ¿Y dónde la pueden contactar? Bueno. Sí, se lo agregamos a la comida de los cerdos, de las gallinas, pero como dicen ellos, sí, sí, grado. Sí, sí. No sirve. Bueno, solo para jabón sí. Sí, 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 para, pero para el ser humano no. No lo hemos probado. Sí. ¿Pueden ver el aceite? ¿Qué? ¿Ando tarjeta? Ah. Señores, regalémosle un fuerte aplauso. Demostración práctica, extracción de aceite, cooperativa multisectorial, 26 de mayo. Cuarto Congreso Internacional de Marango, la hierba mágica, siempre viva, siempre verde. A continuación, señores, vamos a tener las palabras de cierres por todos y todas, gracias por estar aquí con nosotros en este evento muy importante que hemos tenido el día de hoy y que hemos estado compartiendo diferentes emprendimientos, diferentes temas sobre lo que la importancia del marango. Sabemos que el marango ha tenido una buena aceptación y en nuestro país se da muy bien en todos los municipios y departamentos del Corredor Seco. Es una alternativa de alimentación para el ganado, para las especies menores, para los cerdos. Ya hemos escuchado, ¿verdad?, todas las bondades que tiene el marango, que inclusive para la salud, ¿verdad?, para la parte de la salud, para prevenir enfermedades como la diabetes. También nos da energía el marango, ¿verdad? Si lo comemos temprano, también si lo comemos en semilla, en polvo. Estamos muy agradecidos, ¿verdad?, por toda la gente que se ha conectado el día de hoy a nivel nacional en cada uno de los departamentos. Les agradecemos que lleguen con bien y los motivamos a que sigamos impulsando el cultivo del marango, porque el marango es un rubro de exportación. Ustedes ya vieron la ponencia del compañero del MIFIC, ¿verdad? Aquí en Nicaragua estamos exportando marango a Europa, Alemania. Ahí viene la gente buscando el marango, el aceite, la semilla, la hoja. Todo se aprovecha, el marango todo se aprovecha y entonces nosotros tenemos esa oportunidad. Nos podemos organizar los productores como cooperativa para que podamos también producirlo, para que lo podamos emprender como un emprendimiento en donde podamos tener alternativas de transformación también y ya lo vendemos transformado. Es muy importante que nosotros, que tenemos esa planta, que la podamos cultivar, podamos aprovechar y podamos también nosotros
comercializarla. Así es que Dios me los bendiga, me los lleve con bien a cada uno de ustedes y vamos a estar siempre, ¿verdad?, de la mano en cada una de las delegaciones departamentales del MEFCA, vamos a estar apoyándolo. Todo el que quiera, ¿verdad? Ahorita es una oportunidad porque ahorita está saliendo bastante semilla de marango. Y ustedes saben que el marango es bien bondadoso, rápidamente se pega. Así es que aprovechemos la oportunidad. Gracias a todos y que Dios me los lleve con bien.